para celebrar la festividad de Santiago Apóstol. Él y los demás apóstoles son los primeros transmisores de la fe, los que dieron testimonio de la resurrección del Señor porque fueron testigos de la misma. Nuestra Eucaristía ha dejado de ser hoy una proclamación de nuestra comunión con fe apostólica, la fe de aquellos hombres que Jesús escogió para ser transmisores de sus buenas noticias. Reavivemos nuestra fe para celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Señor, ten piedad. Tú que enviaste a los apóstoles a transmitir este conocimiento de la verdad, Cristo, ten piedad. Tú que nos envías a nosotros para ser apóstoles en todos los ambientes y estructuras de nuestro mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio nuestro pueblo se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Y ahora nos sentamos y vamos a intentar escuchar la palabra de Dios. Si es verdad, todo el Señor y yo hemos venido con el plan de romería, el calor, el camino, hemos vivido además para no deshidratarnos y eso nos hace estar ahora un poco nervioso. Con todo, yo creo que podemos aprovechar para que esta Eucaristía sea un verdadero encuentro con el Señor. Así es que directamente os digo, no hay que darle vuelta a las cosas, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a estar atentos, ¿verdad? Para poder compartir también la fe. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los trajeron y los condujeron a presencia del consejo y el sumo sacerdote los interrogó. Nos habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversación con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlo, y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernan las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice, Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Segunda lectura. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo,
mientras vivimos. Continuamos, no están entregando la muerte por causas de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí y os hablé, sabiendo que quien Jesucristo, el Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros, todos para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Como decía antes, Santiago fue uno de los tres amigos más cercanos que tuvo Jesús
y que lo acompañó en los momentos más importantes de su vida. Del mismo modo, nosotros confiamos en su presencia e intercesión en estos momentos importantes de nuestra vida. De hecho, casi sin darnos cuenta y sin darnos cuenta de nuestra fe, porque es algo tan integrado que muchas veces ni le prestamos atención. Pero también ocurre así entre nosotros. En los momentos más importantes de nuestra vida, acudimos a este templo que hoy nos acoge. Cuando hay un nacimiento, aquí venimos. Cuando una pareja se quiere unir en matrimonio, venimos también al templo. Cuando nos queremos encontrar con Jesús en la Eucaristía, cuando despedimos a nuestros difuntos, en todos esos momentos nos encontramos con su imagen. Pero seguro que también en nuestro corazón acontece el encuentro con Santiago, el amigo de Jesús, que me invita nuevamente a tener una experiencia cercana con Dios. Así que de su mano, de la mano de Santiago, también podemos pensar hoy nosotros en revivir nuestra amistad con Jesús. Muchas veces nos dejamos catalogar por ideología. Parece que si pertenezco a lo que sea, no puedo ser lo otro. Y eso nos complica la vida. Amigos, en la vida solo vamos a dar cuenta de una cosa. Y no va a ser del trabajo que hayamos hecho ni de la cara que hayamos dado ante los demás, sino de la felicidad sincera que hayamos descubierto por las posibilidades que Dios nos ha dado. Eso creo que es un bien que siempre nos alegrará y nos hará experimentar la vida con más fuerza y con más sentido. Por tanto, en la vida muchas veces hay que decir que yo quiero ser auténtico. Solo tengo una y no hay que desperdiciarla. La primera lectura que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto cómo Santiago fue decapitado. Es decir, en el año 44, Herodes el Grande, para quedar bien con los judíos, lo hizo decapitar. Le cortó la cabeza. Pues había prohibido extender el mensaje de Jesús y Santiago no se lo calló. Lo pagó con la vida y así nos mostró la importancia que tiene ese mensaje que nosotros hemos recibido y que tenemos que transmitir. Y ante esto voy a decir una cosita para que lo tengamos en cuenta. Muchas veces vemos a Santiago apóstol con una espada subido en un alto caballo matando gente. No seamos bárbaros los cristianos. Somos cristianos. Santiago murió por defender la paz, por defender la justicia, por defender que la gente pudiera ser más feliz, porque no hubiera tanta desigualdad entre la gente, por defender en definitiva el mensaje de Jesús. Y eso, como no se lo cayó ni aun prohibiéndoselo, lo mataron. No confundamos ahora nuestra fe en lo que no es. Vamos a ser sensatos. Santiago quiso defender, y además tenerlo nosotros de patrón, lo que queremos decir es que queremos de alguna manera imitarlo, tenerlo presente en nuestra vida. Y si algo hizo fue no callarse el bien que se puede hacer y defenderlo siempre. La segunda lectura que hemos leído nos hacía darnos cuenta de que nosotros podemos y debemos también ser apóstoles, a la vez que nos deja claro que nos podemos encontrar con dificultades, al igual que le pasó a los primeros apóstoles. Nuestras dificultades seguro que van a ser distintas, ninguno de nosotros nos van a prohibir hablar de Dios, aunque muchas veces lo hagamos. Ojalá que procuremos, como decía y repito, tripito ya, ser auténticos con nuestra fe para poder así disfrutarla. Pensad vosotros que si uno se queda en el tren montado con un pie nada más, en ese tren, pues no va a poder disfrutar de esa estancia, de ese viaje. Si nos montamos, nos sentamos, nos echamos el cinturón, entonces quizás podamos disfrutar más. Y el ser cristiano es un camino, lo dice además Jesucristo en el Evangelio. No podemos juzgar, ni hablar, ni definir una realidad de la cual yo no participo, porque siempre lo voy a hacer con un prisma, pues, incompleto. Para hablar de la fe, para poder disfrutar de ella, podemos hacerlo cuando uno está metido hasta las trancas, como se han metido antes en el río. Así sí que entonces, ellos sí que han experimentado lo que es meterse en el río. Pues solo cuando uno coge la fe de verdad es cuando puede hablar de ella. Hoy pedimos para que podamos ser también nosotros testigos de Jesús, que seamos capaces de dar los valores que Él promovía y no cambiarlos por otros, que no son mejores, ni producen tanto bien. Los discípulos, nos dice el Evangelio, tenían como meta servir a otros, ayudarles, hacerles una vida mejor, y no solo a unos cuantos, sino a todos, para que todos puedan ser buenos. No tenemos que ir nosotros a ciegas porque tenemos ya la luz que es Cristo y a Santiago que con su ejemplo nos demuestra que ese camino es posible. Ojalá que nosotros lo queramos seguir siempre llevando a la vida, al igual que lo estamos haciendo hoy, y yo creo que sea eso. Todos creo que coincidimos en que lo que nos decía el Evangelio es un bien para nosotros y nos gustaría hacerlo. Bien, además nos lo está diciendo Dios, nos lo está diciendo Jesús. Eso puede ser autoridad para unos y para otros motivo de dejarlo. Siempre pensar una cosa. Ya en la sociedad en la que estamos,
gracias a Dios podemos pensar por nosotros mismos, nadie nos tiene que decir nada. Muchas veces por esa situación también apartamos a Dios. Vale, el tema está en pensar. ¿Me viene bien? ¿Produce bien en mí? Si alguien descubre que el Evangelio es mal, pues que lo diga, porque entonces muchos cristianos están equivocados. Yo creo que la experiencia de cuántos cristianos queremos involucrarnos por la fe supone que hace una vida mejor, una vida feliz. Que hay muchos cristianos que desvirtúan eso. Pues sí, pero no podemos todos juntos por pecadores, porque entonces salimos perdiendo todos nosotros. Ojalá que de aquí queramos salir cristianos, que como Santiago nos centremos solo en lo que es importante de verdad, la amistad con Jesús. Y eso es lo que haremos llevar a otros. Este sermón que se ha pasado, ¿verdad? Porque es demasiado sermón ya, no es sermón de romería. En romería muchas veces, pero oye, pensad en cuando las cosas vienen bien. Y hoy que estamos de romería, que además lo estamos experimentando, pues bendito sea Dios. Ojalá, ahora vamos a seguir con la Eucaristía. Ojalá que cuando salgamos de aquí, hoy, que estamos en la hermandad, además, decimos que somos hermandad, eso es de familia. Que sigamos con esta actitud de decir, me importa el otro, quiero que sea feliz. Y yo lo puedo hacer posible. Que así sea. Y ahora le presentamos al Señor las peticiones. Aquí también pedí. Ahora le vamos a pedir al Señor. ¿Quién hacía las peticiones? ¿Se lo han repartido los niños? José, te toca. Venga, mi amiga, para arriba. Lucía. Oremos por toda la iglesia para que viva siempre la alegría renovadora de la fe de Jesucristo y sepa transmitirla como hicieron los apóstoles. Oremos por los cristianos de nuestro país, por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas, para que nuestra vida sea un cierto reflejo del amor de Jesucristo. Oremos. Oremos por la paz en el mundo, especialmente en Oriente Medio. Oremos también por los cristianos perseguidos, al igual que Santiago Apóstol lo fue, para que puedan experimentar la paz y su fe sea fuerte. Oremos. Oremos por nuestros gobernantes para que trabajen siempre al servicio de la justicia, la paz y el bienestar de todos, y especialmente de los más débiles. Oremos. Lo hemos hecho en el río, lo vamos a hacer después también en el centro de la Eucaristía, pedir por los difuntos. Antes hemos dicho los nombres, vamos a pedir especialmente por los difuntos devotos de Santiago Apóstol, ¿verdad?, que tantos años han acompañado esta romería. Especialmente por todos nuestros familiares difuntos y amigos difuntos. Hemos pedido también antes por los que han muerto en este año, en nuestro pueblo de Los Ríos, especialmente porque los que nos dejaban hace un tiempo, que todos ellos puedan disfrutar de la presencia del Señor, roguemos al Señor. Padre, escucha la oración que te hemos presentado en esta fiesta de Santiago, apóstol, y derrama sobre nosotros los dones de su bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
estamos celebrando, sea dable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el mismo Salvador de la muerte de tu Hijo, para que las unidades de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz de redentor de Cristo, podamos ofrecer el sacrificio a la gloria de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque Santiago te dio privilegio, anunció el reino, que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero de los apóstoles te dio el cáliz del Señor. Con su vida y tantos niños se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos. Se dilata por toda la tierra. Nuestro apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo y Dios nuestro. Unidos a los ángeles, a los santos y a todos los hombres, te vamos cantando el himno de tu gloria. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ramón, y todos los pastores que vivían en tu pueblo que valaban su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos justos de esta hermandad de Santiago Apóstol, a quienes llamaste de este mundo tu presencia. Los padres que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Santiago, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, que Él viene, y Dios Padre omnipotente, unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza de hijos, acudimos a Dios nuestro Padre. Todos juntos en este día de fiesta, rezamos. Padre nuestro, cantamos.